Bueno, pues un vídeo muy muy cortito y muy rápido para, como dice el título y la miniatura, rectificar y pedir disculpas. En el vídeo anterior que subí haciendo revisión de estas dos navajas, pues lo comenté mal. Dije que estas navajas eran copias chinas o como dando a entender que eran una falsificación, que no eran originales. Y por lo que me han comentado, como habéis visto en los pantallazos que os he puesto de dos comentarios que me han dejado en el vídeo anterior, no es así. El tema es que la marca, desde unos años a esta parte, fabrica este tipo de navajas en China. Por lo tanto, la marca, digamos que es la original, estos son navajas 108 Girodías originales, pero de unos años a esta parte se fabrican en China. Y yo me reafirmo en lo que decía en el vídeo anterior. Las navajas tienen muy buenos ajustes, muy buenos acabados. Y bueno, la pega pues es esa, que el filo que trae no es muy de mi gusto, pero bueno, se le da un buen reafilado. Esta mañana me he entretenido en reafilar esta y ahora pues está a mi gusto. Oye, un filo más fino, que es lo que se le debe pedir a este tipo de navajas, que sean pues tremendamente cortadoras. Por lo menos es como a mí me gusta. Y pues eso. La experiencia que yo tengo con navajas de usarlas, pues puedo decir que estas, pues es eso. Tienen buenos ajustes, buenos acabados. Y el acero se porta bien, rinde bien. Entonces, agradecer desde aquí a los que me habéis hecho darme cuenta de mi error. Lo agradezco de corazón. Es una de las cosas que me gusta de este mundillo. Pues oye, aprendemos unos de otros. En este caso, me toca a mí aprender. Pues perfecto. Como os decía en el vídeo, yo creo que esto es así. Si no es así, si no fuera así, hacedme por favor saberlo. Y efectivamente, estaba equivocado. Entonces, hora de rectificar y pediros disculpas de verdad a todos los que hayáis visto el vídeo anterior y os hayáis hecho una mala idea, una mala imagen de estas navajas, que es lo que yo pensé al leer el papelito que venía dentro de la caja. Sin duda, un error por mi parte. Entonces, pues nada, de verdad, muchísimas gracias a los que me habéis hecho ver que eso no es así y muchísimas gracias a todos por el apoyo continuo que me dais, tanto a mí como al canal, visualizaciones, suscripciones, comentarios, etcétera, etcétera, etcétera. Un abrazo enorme y muy buenas noches.